Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy con una nueva primicia. Y como lo comentamos en el talk pasado, hoy venimos a hablar de las 5 mejores motos de cada marca. El día de hoy nos toca con nada más y nada menos que las IGM. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Número 5, y como en cada top vamos a hablar de la más barata a la más cara. Eso sí, recordando que siempre en el número 2 o 3 estarán las mejor posicionadas a mi parecer. Y vamos a hablar de la Eco150cc de IGM. Esta cuenta con un cilindraje de 149.9 centímetros cúbicos. Su motor es a palillos. Recordemos que el palillo refiere a que la cadenaje es diferente al modo de cilindraje. Ahora bien, en el sentido de esta moto es a pata y eléctrico, tiene una radio de compresión que le permite una potencia máxima de 11.5 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones por minuto. Su velocidad máxima estimada según el fabricante es de 90 km por hora. Esta cuenta con una caja de cambios de 5 velocidades, obviamente todo su refrigeramiento es por aire y su sistema de alimentación es por carburador. ¿Cómo es el chasis de esta moto? Pues el chasis es telescópico en la parte del frente y en la parte posterior cuenta con un doble amortiguador. Es una moto sencilla y leve, pero algo que la destaca es su peso, ya que es de 105 kilogramos, su freno de disco en la parte delantera y de tambor en la parte trasera. El tipo de volumen del tanque es de 202.8 galones. Y con el rendimiento que cuenta esta moto nos da una autonomía estimada de tanque lleno de 400 kilómetros. Es decir que es perfecta para lo que es. Una moto para trabajar, una moto para el día a día, una moto para usarla, incluso se podría decir como primera moto para empezar en este mundillo. Y lo más importante, su precio es de aproximadamente $1,400 o $1,399 según el fabricante. Número 4, la IGM Cafe Racer 170. De esta moto ya lo he hablado y mencionado en un video anterior que lo están viendo aquí arriba, si quieren irla a ver a más detalle. Es una review acerca de esta moto, pero vamos a pasarla por encimita para igual no comprometernos. Y es que para mí es una de las mejores motos que existe, ideal para manejarlo tengas o no tengas mucha fuerza, ya que esta cuenta con una potencia máxima de 12.2 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones. Cuenta con una marcha de 5 velocidades, su diseño Cafe Racer la hace bastante elegante. La velocidad máxima de esta moto es de 100 km por hora, su sistema de resfriado es por aire, obviamente alimentada por carburador. Ahora bien, algo que yo destaco de esta moto es que a pesar de ser pesada con 133 kilogramos, es perfecta para manejarla, ya que su compresión y su tanque lleno de 3.3 galones permite que tenga una autonomía un poco mayor y es ideal para lo que es la ciudad y un poco cosas más que les recomiendo ver la review de y que hice anteriormente para que tengan más a detalle esta moto si es que les gusta. Ahora bien, por lo general ya no se encuentra actualizada, es del año 2021, mas sin embargo los colores negro y plateado y su estilo retro la hacen perfecta. Esta tiene un valor aproximado de $1,530. IGM Wing 200, la moto más vendida de IGM. ¿Por qué? No lo sé. Sin duda alguna es una de las motos más vendidas y es que cuenta con unas capacidades que la hacen un tanto única. La he visto bastante para trabajar esta moto. Su cilindraje de 200 centímetros cúbicos y su motor a cadenilla COHC que le permite el ingreso de gasolina de Copa y con un mejor rendimiento para que es la super, cuenta con un encendido de pata y también un encendido eléctrico. Algo de destacar esta moto es su potencia máxima, ya que es de 12.8 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto. Todas estas motos cuentan con unos accesorios que vienen de la marca y adicional a eso, pues estas motos tienen una preferencia en cuanto a mejorar su rendimiento del motor y conseguir más que velocidad final, una mejor autonomía. Por eso creo que IGM es una de las marcas más vendidas en el Ecuador. Su caja de cambios es de 5 velocidades, es también refrigerada por aire, su suspensión es telescópica en la parte del frente y doble amortiguador en la parte posterior, ambos frenos son de disco, lo cual le permite un mejor frenado, su velocidad máxima es de 120 km por hora. Ahora bien, el tanque de esta moto, lo cual lo hace un poquito más bonito, es que es de 4.75 galones,
O sea, estamos hablando de que su autonomía a referencia al peso es un poquito mayor. Y eso sí, el peso es un poco elevado, ya que es de 242 kilogramos. Por lo general se la ven en color rojo y verde y su precio es de $2,079, 2,100 con impuestos, IVA y tantas cosas. Pero esto la hace ideal para lo que es la ciudad y es perfecta. He visto muchas modificadas que le ponen maletas y la hacen idónea para lo que son viajes largos. Número 2. La Venture 250 de IGM. Esta moto es una de las motos que yo tenía en pretendencia. ¿Por qué? A pesar de que viene una de las primeras ventajas que me gusta es que es de las pocas IGM que cuentan con una caja de velocidades de 6 velocidades. Su potencia máxima es de 16.8 caballos de fuerza, 7000 revoluciones. Cuento con un encendido a cadenilla y un encendido eléctrico. Ahora bien, esta es idónea también para los caminos de segundo orden, incluso para hacer enduro la he visto algunas veces. Su motor COHC, similar al anterior, con una mayor cantidad de centímetros cúbicos, la hacen un poco más fuerte y rápida. Su velocidad máxima estimada, ahora bien, es de 120 km por hora, pero considero que puede llegar incluso un poquito más, ya que es un poco menos pesada, de 140 kilogramos que la anterior. Entonces tiene una mayor potencia y un menor peso, lo cual genera una mayor velocidad, siempre y cuando cambiando lo que es el kit de arrastre, ya que el kit de arrastre que viene en esta moto la hace más para un camino de segundo orden, un tanto más fuerte y mejorando su newtonmetro de torque. Su suspensión es telescópica en la parte del frente y con un monoshot ajustable en tres posiciones en la parte de atrás. Su tipo de frenos, ambos son a disco, la llanta delantera es de 3.00 RIM 21 y la posterior es de 4.60 RIM 18, es decir, la hace un poquito más alta en la parte del frente. Ahora bien, algo que no destaco de esta moto son dos cosas: una, su precio, que es de $2,245, un tanto elevado para esta moto, y su tanque, que solo es de 2.5 galones, es decir, es un poco pequeño para todas las dimensiones y proporciones que trae esta moto. Prácticamente la autonomía no es tan elevada, más sin embargo, si la necesitas para lo que es viajes de segundo orden, no vas a gastar tanto en esto. Recomendable llevarte una mochilita con galón y listo. Número 1, y para finalizar este top, vamos a hablar de la KPR 250, una de las motos más bonitas de IGM y sin duda alguna una de las motos que siempre he querido. Voy a reaccionar a uno de los videos de la review que he visto acerca de esta moto, y es que su encendido eléctrico, su potencia máxima para hacer una moto china de 26 caballos de fuerza, 8000 revoluciones, su mecánica de 6 velocidades en lo que es la caja de cambios, su sistema de refrigeración, que es a electroventilador a través de agua, su sistema de alimentación, que es netamente de inyección, la hace perfecta. Ahora bien, a pesar de que es un poco pequeña en la parte de atrás, le permite generar una velocidad estimada según el fabricante de 135 km por hora real. Más sin embargo, yo he escuchado que puede llegar hasta más, y viendo sus características no dudo al respecto. Su suspensión es telescópica invertida en la parte del frente y cuenta con una monoshot no solo ajustable en 3 posiciones sino en 5, lo cual la puedes hacer un poco más rígida y a su vez un poco más suave dependiendo de los caminos que necesites. Obviamente no la recomiendo meterla en caminos de segundo orden, ya que dañarías la moto. Su tipo de frenado es incluso de disco en la parte posterior y disco con ABS en la parte delantera, lo cual le permite una mejor frenada a la hora de tener riesgo y así. El único detalle que no me convence de esta moto es su peso, que es de 330 kilogramos según el fabricante. Pero yo he visto que la gente dice que el precio es un poco elevado, ya que al momento de manejarla no se siente eso, ya que su potencia le permite generar una mayor velocidad. Es ideal para lo que es el camino de ciudad, cuenta con un buen torque que le permite adelantar carros. La he escuchado incluso que la han llevado de baños a la costa y se ha manejado muy bien, no es necesario cambiarle el kit de arrastre. Lo único que las vibraciones llegan a ser un poco altas a mayor velocidad, pero sucede en muchas de las motos chinas. Su volumen del tanque es de 3.7 galones, mayor que la anterior, y le genera un poco más de autonomía, no tanto alta, a aproximadamente de 200 kilómetros. Ahora bien, ¿cuál es su precio? Su precio estimado es de $2,900. Más sin embargo, creo que es de las pocas motos que valen dicho valor. Esta es perfecta, es una de las mejores motos IGM que he conocido y por eso se encuentra en el número 1. Bueno,
Eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video, ya saben qué tienen que hacer, darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video, nos vemos, adiós.